Nos vamos rápido, solo decir que llega la hora de saber si Morena y aliados conseguirán convencer a diputados y senadores del PRI o del Movimiento Ciudadano para que voten en favor de la nueva reforma eléctrica. Desde junio, desde las elecciones, se hacen cálculos, supuestos. Pronto veremos si el bloque opositor existe todavía o se disuelve. Por cierto, sobre lo que decía David Páramo, el Consejo Coordinador Empresarial expresó que la iniciativa de reforma eléctrica ocasionaría daños irreversibles a la competitividad y la economía mexicana. En fin, tendremos buen tema para el lunes y las próximas semanas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. Ánimo.